Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Flor Valencia, coordinadora de Valor Rojinegro, área de responsabilidad social de Atlas. El día de hoy queremos reconocer a alguien que siempre ha defendido los colores rojinegros, que nos ha acompañado en las buenas y en las malas, pero sobre todo, que siempre está en el estadio apoyando a sus jugadores favoritos y que al igual que ellos, no se da por vencida en los momentos difíciles que como ahora se está viviendo, y ella se ha entregado en cuerpo y alma a defendernos. Pero de la enfermedad, ella es una de las primeras guerreras de esta línea de batalla frente al COVID-19. Naomi Guzmán Jiménez lleva 10 años como enfermera y ante la pandemia no se ha dado por vencida. ¿Cómo estás, Naomi? Bienvenida. Muy bien, Flor. Muchas gracias por invitarme. Todo bien, muy bien. Qué gusto tenerte aquí y también nos acompaña el mediocampista Jesús Jara, representante de Atlas. ¿Cómo estás, Jesús? Hola, Flor, muy bien, gracias. ¿Cómo estás, Naomi? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Bien, bien, también aquí pasando la, muy la, bien. La cuarentena. Ahí vamos. Perfecto, vamos a platicar un ratito. Y nos dijeron que eres rojinegra de corazón, ¿sí es cierto? Sí, claro que sí, ¿cómo no? Hasta la camisa traigo. A ver, ¿qué hay abajo de esa mira. Bata? Estoy de lo puro. ¿Qué tal, Rojinegra de corazón, entonces. Así es, apoyándolos, aunque esté en el hospital. ¿Y qué? ¿Te gusta ir a ver los partidos? Por ahí supe que también ibas a ver a la femenil. Sí, claro, a todos. Me encanta ir a ver sus partidos. Y es súper padre ver cómo se vive la euforia allá. ¿Y de qué zona? ¿Qué zona vas? Voy atrás, le comentaba a Flor que yo voy atrás de las porterías. Oye Jesús, ¿cómo se siente cuando estás en el campo, cuando la porra está cantando? No, se siente una adrenalina muy, muy, muy buena. Pues uno como jugador siempre quiere que lo estén alentando para dar el extra dentro de la cancha y pues que agradecerle que cada partido esté ahí apoyando al equipo. Y claro, ahí he estado grite y grite. ¿Cómo han sido estas jornadas ahora que en estos meses la situación se ha visto complicada en temas de salud? Platícanos, ¿cómo es una jornada normal para ti? ¿Y cómo se ha convertido ahora que necesitamos todavía muchísimo más de ustedes? Una jornada normal, pues también hemos tenido varios virus, varias enfermedades en las cuales nos podemos infectar. Pero de todas maneras, hemos sacado el frente. Nosotros les ayudamos en sus necesidades físicas, les ayudamos a que salgan adelante y si se puede, que terminen con la enfermedad, ya si no mínimo que estén controlados. Mi labor, pues más que nada es seguir al pie de la letra las indicaciones del médico, y que la gente tenga sus cuidados. Nosotros nos dedicamos desde hasta ayudarlos con su... ayudarlos a las necesidades físicas, hasta darles sus medicamentos a la hora, sus curaciones, bueno, muchísimas cosas. Te queremos agradecer, por todo lo que estás haciendo por toda la gente, y queremos darte una cordial invitación a un entrenamiento con el equipo, con todos mis compañeros, en cuanto se acabe este problema. ¿Cómo ves? ¿Te gustaría? Me parece perfecto, me van a regalar camisa autografiada y todo. Bueno, cuenta con eso. Claro. Bien, me parece perfecto, ya dijiste. A nosotros nos gusta consentir muchísimo a los aficionados rojinegros, a todos en general, y también, por supuesto, a ti, que queremos agradecerte, como dice Isijara, todo lo que están haciendo por nosotros, esta labor maravillosa, invitar a la gente a que respete a todas las personas que están trabajando duro en el sector salud, a los médicos y a las enfermeras, porque sin usted, de verdad, nosotros no estaríamos el día de hoy aquí platicando, Naomi. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por acordarse de mí, tener esta invitación y pues tener el gusto de conocerlos. Contrario, el gusto va a ser de nosotros y esperemos conocernos en persona. Esperemos que sí, vamos a ver que todo va a salir bien. Muchísimas gracias por esta charla, gracias también a ti, Jesús Isijara, por estar aquí con nosotros. No, de nada, Flor. Muchas gracias. Gracias, Naomi. Gracias a toda la gente que nos está viendo. Nos vemos pronto en el lugar que tanto nos encanta y que pronto salgamos de esto. Un abrazo, ya tenemos una promesa. Nos vemos entonces en el entrenamiento, Naomi, con Jesús. Sí, claro que sí, ya quedamos. Excelente. Hasta luego. Ay, saludos.